Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conocé la diferencia. Don Solano Gamarra, conversando un poco sobre el tema del campo, la producción ganadera, ¿cuáles son las expectativas para este año 2024? Y bueno, en cuanto a la exportación también y los mercados internacionales para el departamento. Muy buenos días, muchas gracias por dar la oportunidad de dar algunas informaciones. Realmente hoy los productores estamos con muy buenas noticias. Sabemos que nuestro gobierno, el servicio veterinario Senaxa y la ARP, con el esfuerzo que está haciendo, hemos recibido noticias de los mercados muy importantes como Israel, que nos van a estar adquiriendo nuestra carne, y eso nos da la pauta que nosotros los productores debemos de seguir trabajando, mejorando nuestro hato ganadero, principalmente en lo que se refiere a genética, sanitación, todo lo que se refiere a una buena producción. Yo creo que el 2024 para la ganadería va a estar muy bien. 2023 fue muy importante, tuvimos muchas lluvias, hoy en día la pastura está excelente, ojalá Dios quiera este invierno nos acompañe con algunas lluvias para que se pueda mantener la calidad. Sabemos que nuestro producto, que es la parte de ganados, nosotros tenemos más del 95% engorde a pastura, y eso nos da la pauta, la calidad de la carne paraguaya. Y ese es lo que nos está dando la pauta de seguir exportando. Pero para exportar tenemos que hacer calidad. Ahora, en cuanto en realizar calidad, ¿cuáles son por ahí o en qué tienen que hacer más hincapié el sector productivo para seguir mejorando y seguir creciendo? ¿En qué nos falta, si se quiere, un poco trabajar para seguir, bueno, mejorando la calidad del producto? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que Paraguay tiene más de 140 mil productores, de los cuales nosotros tenemos productores, aproximadamente 20 mil productores medianos y grandes. Y en esos 20 mil productores tenemos aproximadamente un 25 a 30% de muy buena calidad nuestra ganadería, pero tenemos más de 100 mil productores que tienen que mejorar la calidad de su hato ganadero. Necesita genética, necesita nutrición, necesita sanitación, pero son los pequeños y medianos que están en ese rubro. Entonces nosotros tenemos muchos animales que nos reúnen las condiciones para ser exportados. Y sabemos que producir un hato ganadero, un animal de baja calidad, vamos a decir, de poca genética, tiene el mismo trabajo de una buena genética, a excepción el otro necesita un poco más de cuidado, la alimentación principalmente, porque son animales que necesitan buenas nutrientes para desarrollarse. Entonces, si nosotros podemos mejorar esos 70% de productores medianos, pequeños que tenemos, que solamente yo creo que a través de un esfuerzo tremendo del gobierno para que a eso le llegue. Nosotros como productor que tenemos ya la experiencia y tenemos, vamos a decir, la genética, que se puede bajar hacia esos pequeños productores, pero ellos necesitan el apoyo del gobierno, porque la ARP, a través de su asociado, disponemos de buena pascuela de mucha calidad que se puede facilitar a los pequeños productores, pero necesita la atención, necesita que el gobierno apoye a esos pequeños productores. Gracias, don Solano. Gracias a usted.